abuelo. ¿Qué no ven que él viene cansado de chambear y solo quiere comer para regresar a trabajar? ¡Ay! ¡No le vuelvas a pagar a la niña! ¡Cállese, viejo inútil! Y no se meta en lo que no le importa. Ella es mi hija y ella es mi vieja. Yo hago con ella lo que se me pega la gana. Así que no te metas. Si quieres tragar, pues vete a tragar a la calle, porque aquí ya no hay nada para ti. ¿Cómo vas? Te lo advertí. Y si tú abres esa maldita puerta, también te va a tocar. Udelia, Olivia, ¿ustedes quieren lo mismo? Oye, no regresen con las manos vacías, ¿eh? ¡Órale! Mi reina, ¿cuándo me vas a dar la prueba de amor? Muero de ganas por estar solitos. Pues, cuando te divorces de la Udelia. Porque yo te quiero solito para mí. ¿Ah, sí? No me gusta compartir. Y mira que yo también me muero de estar contigo a solas. En eso estoy, chiquita hermosa, en eso estoy. Ya casi dejo a esa mujer. ¡Cipriano! ¡Danos lo que traigas! ¡Danos el dinero, ruco! ¿Qué quieren? Pues danos todo lo que traigas. No, dinero no para traigo. No mientas, danos lo que traigas, muévete. No tengo nada. ¿Cómo no vas a traer nada? ¡Que no traigo nada! ¡Te vamos a matar por mentiroso! Mi abuelo. ¡No, déjenlo! Ay, la mamacita que nos acaba de llegar está chulísima. Voy por ¡Atrápame! Ti. Te voy a alcanzar, ¿eh? Te voy a alcanzar. ¡Ay, quítame! ¡Ay, quítame! ¡Udelia! ¡Basta! ¡Atrápame! ¡Basta! Vanessa, vete a buscar la tienda. ¡Basta, Udelia! ¿Qué te está pasando tú? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A mí? ¿No me vas a estar haciendo escenitas de celos? ¡Estúpida! ¡Cipriano, por favor! ¡Perdóname! ¡Perdóname, por favor! ¡Perdóname! ¡No! ¿Eso lo hubieras pensado antes de hacer tus acelitas? ¡Por favor! ¡La calle! ¡No, Cipriano! ¡Cállate! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Me suplica! ¡No! ¡No, lo buscaste! ¡No! ¡Tú no, lo buscaste! ¡No, no, no! ¡Cállate! 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 Respira, paso. ¡Oh, que la! ¿Quién toca? ¡Oh! ¡Ivonesito! ¡Ah! ¡Me había olvidado! ¡Ya decía yo!
Por eso, déchale. ¡Voy! Cipriano Méndez Sánchez y Fulgencio Pérez García. Somos nosotros, ¿pero qué quiere? Quedan detenidos por agresiones, maltrato intrafamiliar e intento de homicidio. ¡Deténganlo! ¿Qué está hablando? ¡Sácan de mi casa! ¿Cuál? ¡Sácan de mi casa! ¡Si el único que hizo fue él! ¡Vamos! ¡No! ¡Órale! ¡Qué pasa! ¡Sácan de mi casa! ¡Cállense! ¡Esto es allanamiento de morada! ¡Silencio! ¡Déjenme! Bienvenidos a su casa. Papá, hermana. Mi casa. Mis hijas, mi familia. Gracias, Virgen de Guadalupe, por hacerme el milagro. Gracias. A mí también, papá. Comencemos de nuevo. Sin esos hombres, los maridos de mis hijas. Cuando la integridad personal y de la familia están en peligro, inmediatamente debe uno ponerle el alto y no permitir más bajezas, humillaciones, maltratos y golpes. Este tipo de relación entre las parejas y entre la familia no es amor. Una cosa importante, las parejas vienen y van. Un padre, una madre siempre estarán con los hijos protegiéndolos. Yo no supe hacerlo con los maridos de mis hijas.